amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saludo a su amiga Lucero y el día de hoy los invito a que se queden a ver este video de la decoración de mi sala para esta Primavera Pascua 2024. Gracias a todos por estar aquí y vamos a comenzar con este video. Aquí tengo ya las decoraciones que voy a estar utilizando para esta sala y así es como se ve esta sala antes de poner la decoración. Estuve realizando algunos cambios, estuve moviendo mis sillones. Anteriormente tenía el sillón grande que dividía entre el desayunador y la sala. Ahora quería que estuviera el espacio abierto entre el desayunador y la sala y para esta temporada así estaré dejando los sillones. Me gusta cómo se ven. Voy a comenzar por decorar mi chimenea. Voy a estar usando esta guía que ya tengo algunos años con ella y me gusta cómo se ve mezclándola con otras guías. Estaré usando estas dos guirnaldas que son muy económicas, son de la tienda de Hobby Lobby. Las tienen en diferentes colores. Yo elegí estas en color blanco para mi chimenea. También estuve comprando la color lila, que es la que voy a estar utilizando en la decoración de mi comedor principal. Estoy un poco retrasada con estos videos de decoraciones de primavera, ya que me volví a enfermar, amigas, por eso es que me he retrasado un poco con estos videos, pero ya estoy un poco mejor y espero esta semana poderles compartir dos videos. Espero esta semana poderles subir también el video de la decoración de mi comedor principal para esta primavera. Aquí en la chimenea quiero poner estos hermosos conejitos que son también de la tienda de Hobby Lobby. Estos conejitos son muy económicos y me encanta el diseño que traen, se ven muy tiernos. Estuve comprando tres, por aquí les muestro el otro. A veces se me pasa mencionarles algunas de las decoraciones que uso, pero las pueden encontrar en mis videos de haul de compras. Les voy a dejar el link de videos de compras para primavera por si acaso se me pasa mencionarles alguna de estas decoraciones que voy a estar utilizando. Por ahí les menciono más detalladamente de qué tienda son mis compras y también sus precios por si les gusta alguna de estas decoraciones que voy a estar utilizando, amigas. Me encanta cómo se ven estos conejitos, se ven hermosos. Al final también les estaré dejando tomas más de cerca para que puedan ver mejor las decoraciones. Ahora les voy a compartir un DIY, amigas. Voy a estar haciendo un arbolito de cherry blossom. Voy a estar reutilizando mis ramitas de cherry blossom que he estado acumulando. Estas ramitas las he comprado en diferente tienda. Algunas son de Hobby Lobby, otras son de la tienda de Home Goods y creo otras las estuve comprando en la tienda de TJ Maxx. Pero las ramitas que más me han gustado son las que he comprado en la tienda de Hobby Lobby, ya que traen más flores y se ven de muy buena calidad. Aparte de que Hobby Lobby pone su área floral en descuento y las puedes conseguir más económicas. Voy a usar este arbolito que es de esa misma tienda como base para ir poniendo en él estas ramitas de cherry blossom. Yo las estoy pegando con cinta, amigas, pero también pueden usar hilo. A mí se me hizo de una manera más fácil y más práctica pegarlas con cinta, ya que quedan sujetadas de una mejor manera, quedan muy firmes para que no se vayan a estar moviendo o se vayan a estar cayendo. Con la cinta las pude apretar muy bien. La cinta se va tapando con las mismas ramas que voy agregando al arbolito. Son 6 ramas las que voy a estar utilizando para realizar este arbolito de cherry blossom. Estuve buscando este estilo de arbolitos de cherry blossom a ver si me encontraba por ahí uno en especial, ya que quería yo uno de estos arbolitos para esta primavera. Pero no, amigas, todos están entre 80 o más de 100 dólares. Se me hicieron caros y dije, no, mejor voy a reutilizar mis ramitas que ya tengo de años anteriores. Esta es una idea muy fácil de poder hacer nuestras propias manualidades, nuestras propias decoraciones, sin tener que gastar mucho dinero, poder reutilizar lo que ya tengamos en casa. No les estoy cortando el tallo a estas ramitas, es bastante largo, pero este tallo se va a cubrir en la base donde voy a poner este arbolito. Aparte de que para el próximo año, si las quiero utilizar en un florero, pues no las quiero echar a perder. Quiero dejarles así su mismo tallo largo para volverlas a reutilizar el siguiente año en otra decoración. Al arbolito que estoy usando como base le quité sus patitas para ponerlo en este mini ginger.
Le puse bastante papel aquí en este ginger para que quedara bien apretado el árbol y no se estuviera moviendo. Este ginger se va a tapar, no se va a ver el papel ni este ginger, ya que lo estaré poniendo en otra base este arbolito. El arbolito que estoy usando como base lo tienen también en tamaños más grandes en la tienda de Hobby Lobby. Yo estuve usando el más pequeño. Se ven muy bonitos y los puedes reutilizar en muchas temporadas, ya que estos arbolitos traen luces y se ven muy bonitos. Los puedes utilizar también para otoño, para Navidad y lucen muy bonitos. Aquí estoy usando de esos alambritos que se usan para hacer manualidades en color café para cubrir un poco más lo que es la cinta aquí en la parte del tallo. Al final decidí mejor agregarle musgo en color verde y así es como ha quedado el arbolito. Lo voy a estar poniendo en este canasto que es de un material de mimbre y me encanta cómo se ve aquí. Se ve muy bonito este arbolito. Ahora solo estaré poniendo musgo en la parte de arriba para cubrir y se vea aún más bonito. The clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. Thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Amigas, ahora voy a estar poniendo mis cojines, estas fundas en color lila. Las estuve consiguiendo en Amazon, salieron muy bonitas. El color lila salió hermoso. Ya también las tengo en color rosa, pero estas en color lila de verdad que me han encantado. Cómo salió el color, muy bonito. Viene el set de dos piezas y estas son de medida 22x22. Yo uso los cojines que ya trae mi sala, solamente les pongo las fundas para que se vea diferente. Depende el color que voy a usar para mi decoración, dependiendo también la estación del año. Si quiero usar colores más neutros, dejo los mismos cojines que ya trae mi sala. Este otro hermoso cojín en color rosa que trae este diseño de este conejito en color blanco también es de la tienda de Amazon. Creo me estuvo costando $15 y es de medida 18x18.
Y ahora se llegó el momento de estar decorando mi mesita de centro. Es una de las decoraciones que más me gusta hacer, decorar mi mesita de centro. Voy a estar usando esta base de florero y este hermoso ramo de flores en color lila, que es de la tienda de Michaels. Es el mismo estilo de flores que estoy usando también para la decoración de mi cocina. Me encanta cómo se ven estas flores, esta combinación de colores que trae este ramo en color lila, en color morado, se ven hermosas. Estuve cortando las ramitas de estas flores, ya que de esta manera que se me hace más fácil poderle dar forma a mi florero. Me gusta más hacerlo de esta manera. Amigas, quiero aprovechar si hay alguna persona nueva por aquí visitando mi canal y aún no se suscribe. Amiga, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos que estaré compartiendo con ustedes. Le doy la bienvenida a las personas nuevas que se han estado suscribiendo. Son bienvenidas cada una de ustedes y por supuesto también gracias a mis amigas fieles que están aquí desde un principio. Gracias por su apoyo a cada una de ustedes, amigas. Les agradezco a todas el tiempo que me regalan al ver mis videos, al regalarme un like, comentar y también al compartir mis videos. Eso me ayuda mucho para que mi canal siga creciendo y pueda llegar a más personas y se los agradezco a cada una de ustedes, amigas. Así es como va quedando este florero. Usé este listón en color lila para hacerle este moñito, agregarle un poco más de decoración y voy a estar usando esta hermosa charola que es de la tienda de Burlington. Me gustó el diseño que trae esta charola y es un material de mimbre que queda perfecto para estas temporadas de primavera y la siguiente de verano. Se ve muy bonito este estilo de charolas y la pueden conseguir en Burlington solamente por $8.99. Ahora voy a usar esta jaulita y la voy a estar decorando con estos hermosos conejitos en color blanco. Es de la tienda de Hobby Lobby.
estamos llegando casi al final de este video. Gracias por haberme acompañado a decorar mi sala para esta primavera Pascua 2024. Espero y les haya gustado alguna de estas ideas de decoraciones que estuve compartiendo con ustedes. Si te gustó el video, te invito a que me regales un like y compartas este video en apoyo a mi canal. Nos vemos muy pronto en los siguientes videos. Les mando muchos saludos y muchas bendiciones a cada una de ustedes. ¡Hasta pronto! ¡Bye!